¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo video tutorial en el canal de Salesianos Carabanchel. En el que hoy vamos a aprender a realizar el certificado energético de un gran terciario usando el programa del C3X. Eh, aplicaremos algunas mejoras para que el gran terciario nos salga con la mayor calificación energética posible. Y vamos a empezar. El ejemplo que he tomado yo es eh, el Decalón de Rivas. Sí, el Decalón de Rivas. Que vamos a buscar. Bueno, os voy a enseñar dónde está. El Decalón de Rivas está aquí en Riva Parcia Madrid, o sea, las fueras de, de Madrid. Es un gran terciario porque es, es un, un centro comercial. Y el Decalón es este. Voy a poner la visión de tierra del Google, del Google Maps. Este es el decalón que vamos a el gran terciario Decalon que vamos a, a analizar con el C3X a ver qué calificación energética eh, nos sale. Y lo primero que he hecho yo es ir a, ir allí tomar algunas fotos, eh, preguntar si os deja, si os contestan de las cosas que tienen, si tiene qué tipo de luz tienen, qué tipo de aislantes o lo que sea, pues lo tomáis datos y, y lo, lo lo apuntáis para que luego vamos a, vamos a usarlos para, para realizarlo en la en el programa de C3X. El C3X es este programa, este de aquí, que vamos a. Empezar, vamos a lo, se instala, lo abrimos y una vez abierto, empezamos a realizar el C3X. Primero, pues escogemos el tipo de edificio. El tipo de edificio, pues en nuestro caso va a ser un gran terciario. Damos al gran terciario y se abre la pestaña inicial que nos pide los datos administrativos de la localización. Pues la localización, pues ponemos el nombre del edificio, el, el, la, dirección, la dirección, la provincia, referencia catastral. Esto es muy importante, la referencia catastral, porque yo ahora mismo voy a buscar cómo se encuentra la referencia catastral. La referencia catastral se busca en, en la web del catastro. En nuestro caso, arriba hacia Madrid, pues buscamos eh, localización eh, Madrid, eh, municipio eh, Riba Barcia eh, Madrid, Buscamos, ponemos aquí Rivas, Rivas, búsqueda Riba Barcia Madrid, la vía es una calle, la calle es eh, eh, Avenida María Montessori, Montessori, buscar vías, esta es, y el número, nuestro número es el 2. El, el número, que el número nuestro es el 2, pero lo buscamos. Aquí está, el 2. Este es, este es el de Calón. aquí salen los metros cuadrados de, de superficie construida, que son 12.000, que es todo esto, y aquí nos sale la referencia catastral. Esto de aquí lo copiaremos y lo pegaremos en el en el C3X. Se pega aquí. Se rellenan los, da los datos del cliente. El eh, datos técnicos del certificador. Y todo esto. Esto es lo primero que tenéis que hacer. Eh, ahora voy a poner yo eh, uno que ya tengo hecho. Que si sí, lo tengo ya hecho. Para que veáis. Os lo explico ya. Hecho. No me está rellenando, que nos podíamos tirar aquí mmm, tres horas. Bueno, tres horas no, pero media hora sí. Pero. Pues ahora os lo sigo explicando. Con los datos rellenados, ya lo veis, el de Calón de Rivas, María Montessori y tal, datos del cliente, datos del certificador, este es mi profesor, que le he puesto sus datos, porque es el que tiene el título de, de ingeniero, para poder, para hacer la titulación según la normativa vigente, tienes que ser ingeniero para poder para poder firmar los los datos digo los certificados. Luego pasamos ahora a los datos generales. Los datos generales pues se refiere a, según el, este soy yo, aquí que pegar la foto del edificio, eh, la, el plano de situación, la zona donde se ha situado, donde hemos buscado antes el sitio. El, la normativa, pues eh, como es el, el año de construcción del edificio, es del 2010, pues eh, la norma es la de CTE, 2006. El tipo de edificio, pues es un local en la provincia de Madrid, eh, el uso es alta porque se usa 12 horas eh, porque es un centro comercial que está abierto al público y se usa desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues 12 horas, más o menos, la superficie útil, la altura de en planta, el número de plantas, pues una, porque es una, ventilación del inmueble, esto también es muy importante, esto en el CTE, en el CTE, eh, viene una tabla en la que. En la que te aparecen el tipo de ventilación que se usa para diferentes, para diferentes tipos de edificio. Eh, pues en nuestro caso, pues eh, la ventilación es de 1,5, se, se mira en la tabla de CDI y hay que poner 1,5. El consumo de diario de la aunque en nuestro caso no hay, pues es, la media son 30 litros al día. Estos son los datos generales y los datos administrativos. Teniendo ya estas dos cosas, pues pasamos a, a poner el, los datos de la envolvente térmica. Eh, los datos de, que conforman todo el, todo el, el gran terciario pues por ejemplo, ponemos el, los el, cómo estaría el suelo pues la superficie pues con, en contacto con el terreno la superficie pues eh, las propiedades térmicas que tiene el suelo pues aquí pues si no nos lo han dado pues buscamos un suelo pues un ser hormigón o el suelo con el que se ha construido para que luego la, para luego realizar las la certificación de a pérdidas de calor y así lo realizamos con, también con todos los muros la, la, en todos los muros en el norte sur este suroeste, oeste si, si sabemos que son de láminas de de de, de cerramientos sabemos que son láminas de a ver cómo es? Eh, láminas de de de, ay, de hormigón de hormigón eso digo de hormigón pues lo buscamos y sale la masa del hormigón y el, la transmitancia térmica que son las mías que se ponen en las paredes en nuestro caso es así en las, en las cuatro fachadas por pues las cuatro fachadas las ponemos aunque en nuestro caso no, no tiene aislante pues luego habrá que ponerlo para mejorar la certificación y la cubierta con el aire pues es la transmitancia que tiene la cubierta la cubierta la parte del techo de arriba del, del, del centro comercial y luego las instalaciones que tienen instaladas pues el equipo hace aunque el nuestro no tiene el eh, solo calificación, en nuestros tiene eh, seis, bom seis bombas de calor de caudal de, de refrigerante variable que tiene una potencia de 5. De, 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 de un COP de 5. Son seis equipos que aportan eh, el 20%, más o menos, el 16% del cada uno. Y ese 16% se pone en la fracción aportada. La fracción aportada que aporta el generador es 16%, la para la demanda cubierta pues 16,9%. Las contribuciones energéticas, esto viene según una regla del HE5, la del HE5 que nos dice que hay que en las construcciones de nueva construcción hay que realizarle una instalación solar fotovoltaica, que viene es, 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 esa ley viene fijada por por el... Por el por el por el CTE, Por el HE. Dentro del CTE, el HE. Que la potencia instalada cuando supera los. Eh, la, la potencia eléctrica mínima instalada cuando se superan los, eh, los 5.000 metros cuadrados. Según una norma H5, en nuestro caso, tiene una superficie constituida eh, de, de 12.000 metros pues cuadrados. Pues es mayor que es mayor que 5.000. Por eso hay que, hay que realizar eh, los cálculos. Y nos, que nos da un total de 25 horas al año. Esto es mejor mirárselo detenidamente en el HD5 y realizar los cálculos para poder meterlos. Hago la iluminación, pues es una iluminación que yo pregunté allí, tenía una iluminación LED eh, muy buena. Le pregunto, porque había una, una, había una caja. Tenía. Tienen, tenían una, una iluminación LED de. de que se llamaba. El eh, LED, eh, LED tube light eh, SPI que había una caja en la, en la puerta y me fijé. Y, y, tenía, y Son LED de tubos de duración de 50.000 horas, mucho más eficientes que, el, que los fluorescentes normales. Y aquí metes los, la, el tipo de iluminación, el LED, los lux que desprenden en medios y en las zonas comunes que se, se realiza cada uno. Luego el aire primario, pues el calor de ventilación que hemos puesto antes. Se pone el 1,5, que es de, de, para supermercados que viene en el CTE. Y luego los. En, en la envolvente térmica, dentro de la fachada norte, el, hay que poner eh, los huecos por la entrada. Los huecos por, por la entrada, pues mira, la longitud, por la altura de la puerta de la entrada, toda la superficie, el porcentaje de marco y las propiedades térmicas que tenga cada una. De, si, si conocemos la, tra la tramitancia del vídeo o, o del marco, lo ponemos también porque viene bien para mejor mejorar la calidad del certificado. Y en la cubierta con aire, pues el hueco de lucernarios. En mi caso, pues eh, son lucernarios de 2 metros cuadrados, pues de 1 por 2, eh, pues por el número de lucernarios, los metros cuadrados de lucernarios totales. Y las pérdidas de los huecos por lucernarios, pues da el total de lucernarios. De, la, de pérdidas para luego la certificación energética y con todo esto le damos a clic a calificar el proyecto y nos da una calificación energética B de la, la calificación energética del Decalón de, de Rivas porque es de nueva construcción del 2010 y lo hicieron aposta para para tener una alta calificación energética y, nos, y yo le he añadido eh, unas mejoras unas mejoras en el en el aislamiento que no vienen para intentar subir a intentar subir a una calificación energética a la a. En mi caso yo he puesto aislamiento. En, en el caso base, pues eh, hay una mejoría de un de casi un 40% Me iba diciendo el conjunto de medidas de mejora que le he puesto en el aislamiento pues le he puesto eh, un predor ecológico de un de un de una de un aislamiento térmico de 0.22 y es una proyectada en la cubierta en la cubierta y en las fachadas y con todo ello nos sube a una una calificación energética a con una con una de la calificación de un casi un 42% como he dicho antes y con todo esto eh, le damos al a generar informe de proyecto y nos genera el informe del proyecto aquí nos saca en PDF nos saca un informe en PDF y con esto tenemos ya el certificado energético hecho del gran terciario muchas gracias y suscribiros al canal gracias